need a bigger auditorium. Que necesitamos un teatro más grande. Cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias por venir todos. Bueno, viendo el llenazo que está, creo que no hace falta presentar mucho al escritor que tengo a mi lado, a Brandon Sanderson. Pero para los que aún no hayan entrado en su obra, saber que es uno de los escritores más importantes de la fantasía actual, que ha escrito obras como Nacidos de la Bruma, Archivo de las Tormentas, El Amantis, Aterrada, etc. Tiene muchísimas obras. Y vale, voy a hacer un turno de preguntas hacia el final, unos 10, bueno, no sé, no por cuántas me da tiempo, intentaré ser que haya unas cuantas. Y por favor, no hagáis spoilers, que no todo el mundo se ha leído los libros, y intentad ser también concisos y tal, ¿vale? Bueno. Muchas de las novelas de. Esas novelas son bastante oscuras, ¿no? Por poner un ejemplo, Nacidos de la Bruma es un mundo lleno de ceniza, que constantemente es oscuro de ceniza, no hay esclavos, no se escapa. Recientemente hemos hecho las tormentas, en la que constantemente hay cataclismos, hay tormentas, hay también trata de esclavos, etc. Entonces, cuando tú lees esto, cuando un lector lee esto, siente como una desesperanza, como si no pudiera acabar bien, ¿no? Y entonces, cuando acaba realmente, siempre hay un clímax que hace que el lector se sienta satisfecho, aunque no sea al final feliz o exactamente perfecto, sí que sientes como una sensación de satisfacción. ¿Cómo construyes, cómo logras hacer este tipo de finales? So they call it the Sanderson Avalanche. When I was breaking in, when I was first writing, that's what my friends coined it in the years before I got published. I like really explosive endings. I feel like, particularly if you've read a 1,000-page book, the ending needs to deserve those 1,000 pages. And I like very intricate plots. And my favorite films and my favorite books are the ones that can overlap multiple different types of ending at once. La verdad es que le llaman la avalancha a Sanderson, y eso es lo que me dice mucha de la gente que conozco. Cuando empecé a escribir, cuando me animé a publicar, yo ya era lector avezado y consumidor habitual de literatura de género, y me encantaba leer los libros de 1000 y pico páginas, pero siempre me gustaba que tuviera un buen final, y eso es algo que me planteé desde el principio, cuando empecé a escribir, que quería que la historia funcionara bien y tuviera un buen final. What's really powerful for me is if you can, as a writer, overlap the characters learning something with the reader learning something with the ending coming together with multiple plot threads intersecting. That's my favorite style thing. And how do you do it? Practice. My biggest worry is not that I'll have too powerful or too weak an ending. Some people might worry about that. I worry that I'm going to overlap so many things that you get lost. My early books, before I got published, this was a problem, that there would be so much going on that you couldn't focus on what I wanted you to focus on at the ending. So I try to balance it between staggering those avalanches and also making sure enough things come together at once that it's satisfying. Y además forma parte del proceso de escritura que yo tengo. A mí lo que me gusta es que el lector y el personaje vayan descubriendo distintos elementos de la trama al mismo tiempo. Que el lector y que todas las líneas argumentales, perdón, vayan confluyendo hasta crear un final que sea redondo y satisfactorio. ¿Que cómo se logra algo así? Pues con práctica únicamente. Una de las grandes críticas que me hacían al principio era en mis primeros libros que quería meter demasiada información, que hacía que el final fuera demasiado confuso, que quería meter demasiadas cosas. Ese era uno de mis problemas. Y aún ahora me cuesta un poco de trabajo encontrar el equilibrio. Quiero que el final sirva para centrarme exactamente en lo que quiero contar, que el final realmente cuente lo que yo busco, que haya un equilibrio y el tratar de contener un poco ese efecto de avalancha. En tus primeras novelas se te ha criticado
que algunos personajes femeninos eran poco planos. Por ejemplo, en el Antris, Saren es un personaje muy prototípico, ¿no? Entonces, sin embargo, en tus últimas novelas podemos ver que hay más diversidad en los personajes femeninos. Por ejemplo, Esteris, de la segunda saga de Naciones de la Bruma, es un personaje con muchas capas, aparte muy interesante, a mí me encanta. O Spensa, que al principio del libro piensas que es un personaje muy prototípico, después ves que tiene muchísima más complejidad. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de evolución y cómo, como escritor, cómo lo has trabajado? I would say most of it comes about learning to look at all people as having lots of layers to them. I don't think there are human beings who don't. We all wear a lot of different hats, and the face that we present outward isn't always the face that is even most important to us. And so learning about that, listening, getting a lot of early readers, suggestions from them, and becoming a better writer all around. When I was a new writer, before I got published, one of the things that I found myself doing that I didn't realize I was doing until it was pointed out to me is that I was writing people so that they fit a role, rather than writing people to have their own agency. And this was most noticeable in the characters most different from me. So the female characters or things like this. And the big transformation there that happened to me was realizing that everyone had their own passions, their own story. They all saw themselves as the protagonist of their story. No character doesn't see themselves as the main character. Maybe not the hero, but the main character at least. And making that transition over time is something I'm still learning, has been one of the big areas I've tried to grow as a writer. Es una de las primeras cosas que traté de aprender, una de las cosas que me costó más trabajo a lo largo del proceso de convertirme en escritor, y es que tienes que fijarte en todo el mundo, tienes que fijarte en todos los que te rodean, porque todos los seres humanos tienen multitud de capas, todos somos distintos entre sí, por simple que te pueda parecer una persona, tiene muchas más capas de lo que puedas creer, y hay que aprender a fijarse. Yo disfruto viendo el mundo que me rodea, y eso para mí es muy importante. Cuando presento mi obra a un lector beta, siempre escucho las sugerencias que tienen y trato de incorporarlo a mi estilo en la medida de lo posible. Cuando era escritor novato, antes incluso de que me publicaran, cometía un error muy grave, un error que me señalaron algunos de mis lectores y gracias a ellos pude aprender. Y es que trataba a los personajes no como personas, sino como papeles. No me importaban ellos como personas, sino que me importaba el papel que desempeñaban en el relato. No trataba de darles intereses a los personajes, sino que quería que cumplieran simplemente una función. Y eso se notaba especialmente en los personajes que eran más distintos a mí, entre ellos, claro, los personajes femeninos. La transformación empezó a tener lugar cuando me di cuenta de que todo el mundo quiere contar su propia historia, que todo el mundo cree que, sea cual sea el relato, él o ella es el protagonista, no el héroe necesariamente, pero sí el protagonista de la historia que se está contando. Y eso es algo que aún estoy tratando de aprender y lo que voy tratando de mejorar hoy en día. De hecho, alguna vez has comentado que tus primeras lecturas de fantasía, como niño lector de fantasía, fueron El dragón de Baron Humbley o Los dragones de Per de Anne McCaffrey, perdón. Entonces, estos normalmente usan personajes femeninos como protagonistas. ¿Crees que ha habido una influencia a la hora de escribir estos personajes femeninos? I would hope so. I would think that that Anne would feel very, very proud if she did. It is kind of funny that my introduction was Barbara Hambley, followed by Melanie Ron, followed by Anne McCaffrey. This was kind of my gateway into fantasy. I often say that I think I saw my mom in those books. My mother graduated first in her class in accounting in a year where she was the only woman in most of her accounting classes back in the day. And so that was part of what attracted me about these books, is I saw my mother in them, if that makes any sense. But I would certainly like to hope that they had a good influence on me.
Pues espero que Anne se sintiera orgullosa si pudiera ver algo así en mi obra. Barbara Henley, Pally Room y Anne McCaffrey fueron las tres que me introdujeron en el mundo de la fantasía. Fueron mi entrada a la fantasía. Y creo que en parte la fantasía me gusta tanto porque veía en los libros que leía, en cierta forma, la figura de mi madre. Mi madre se licenció como primera de su clase, su promoción, en una escuela de contabilidad, en una época en la que no era nada habitual que las mujeres fueran contables. Y luego abandonó un poco su carrera. Me gustaba el ver la figura de ella reflejada en algunos de estos libros que a mí me interesaban. Vale. Normalmente has comentado alguna vez que tu interés por la ciencia, tienes mucho interés por la ciencia. De hecho, estudiaste bioquímica en la universidad y muchas veces has escrito tus novelas de fantasía como fantasía científica, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas estos conocimientos y este interés por la ciencia en una novela que representa que no tiene que ser científica, es fantasía? I don't consider myself a true scientist. I went in chemistry. I really loved the ideas. That's why I started as a chemist. But I found that the busy work of chemistry was really boring to me. And I've always heard that if you want to find joy in life, find a job where you love the busy work. The busy work of writing, I love. If I sit down and start to write, 8 hours can pass and I won't know where they have gone. And so that was a good sign to me that I should be a writer. But that scientific side of my mind, that urge to become a scientist, was still there. And I found as a reader, I really liked magic systems that had an internal logic. They don't have an external logic, right? We're breaking the laws of thermodynamics right and left. Can you translate laws of thermodynamics? Yeah. In my books, I always like to think about what I'm making Diego do. Disestablishmentarianism. Sorry, that's the longest word in the English language. I'm just saying if you know how to say that one. Anti-disestablishmentarianism. Let you do that, and then I'll go into this a little bit more. Lo cierto es que yo quería ser científico porque me llamaba la atención, pero no era una vocación tan fuerte. Bueno, fui conociendo un poco más en qué consistía el trabajo del científico. La química me llamaba mucho la atención, sobre todo por las ideas que recogía, o por los conceptos químicos más bien. Lo que ya me molestaba bastante eran los detalles, el día a día del trabajo como químico, y me di cuenta que me iba a aburrir, que no era eso lo que yo quería hacer realmente, que lo iba a pasar mal si me convertía en químico. En cambio, como escritor, me gustaba mucho el trabajo y me sigue gustando. Me pueden pasar 8 horas de una sesión de escritura volando, ni me entero. El tiempo pasa volando y desde luego me lo paso de maravilla. Es algo que me sigue gustando hacer cada día, el ponerme a escribir. Y hay una cosa que también intento hacer en tanto que lector. Hay una parte de mí, hay una cosa que me gusta hacer. Me gusta dar veracidad a los lectores que se acercan a mi obra. Hay, por otra parte, un capítulo de mi cerebro al que le sigue llamando la atención la ciencia, el que sigue queriendo que yo sea científico hoy en día. Cuando me pongo a escribir no pongo más que una serie de elementos, pero para de contar. Y la parte de mí que me dice, tío, sigue interesándote por la ciencia, es la que me impulsa a crear los sistemas de magia tan complejos que creo. Son sistemas internos, no externos. Me cargo todas las leyes de la termodinámica, como por ejemplo la que mencionaba él. Did he actually do it? No. Okay. All right. And I thought for a minute you'd looked up how to do it. I was trying to, but I wasn't fast enough. Yeah. So I actually find that what fascinates me the most is the boundary between science and superstition, right?
I'm a religious person, and so being religious and a scientist, there's kind of a push and a pull there, right? And I'm fascinated by, for instance, the lives of people like Sir Isaac Newton, who tried the scientific method on alchemy, trying to get it to work, and couldn't make it work. Now, of course, we say, well, duh, alchemy is pseudoscience. But back then, there wasn't pseudoscience and science. There was just science. There was just things that people had known for a long time were possible that only then were people starting to prove, wait a minute, this isn't the case. Galileo and his experiments and things like this. And I love the idea of walking that line, of taking something fantastical from a fantasy book and mashing it up against contemporary science and say, what would you do in a fantasy world if you had this magic? How would you go about trying to quantify what it is and what it can do? That sort of thing is really interesting to me, and that's why you see me approaching these magic systems the way I do. I love that science can answer everything, but hasn't answered everything yet, because we just don't know. And even in our world, there are questions like, how do you reconcile this theory of special relativity with the theory of general relativity, right? Like, we can't answer that yet. And that's really cool to me, that there are answers out there that we don't know. And so having my characters try that with magic is really fun for me. Además, me fascina el tratar de establecer el límite, ver dónde está el límite entre la ciencia y la superstición. Yo soy una persona muy religiosa por una parte y tengo este afán científico por la otra, y se produce en mi interior una especie de tira y afloja, y siento fascinación por la vida de gente como Sir Isaac Newton, que empezó a aplicar el método científico a la alquimia. Hoy en día dices, ¿pero qué haces, tío? ¿Cómo vas a ser científico? ¿Cómo va a funcionar el método científico en la alquimia si la alquimia es una pseudociencia? Pero en aquella época no había pseudociencia ni ciencia, había simplemente ciencia y gente tratando de hacer experimentos para comprobar dónde estaban los límites. Todo para tratar de hacer demostraciones y ver qué es lo que sucedía en la realidad. Galileo, por ejemplo, con todos sus experimentos. Lo que intento hacer en mi obra es una mezcla entre la ciencia contemporánea y la situación que se viviría en los mundos de fantasía si la magia fuera cuantificable, si se pudiera medir y pesar la magia, ¿sabes? Si se pudiera saber cómo funciona la magia. Eso es lo que me interesa realmente de los sistemas mágicos, el tratar de ver qué es lo que podría hacer con ella si la abordáramos desde una perspectiva totalmente científica. La ciencia puede responder a todos los interrogantes de la humanidad, no los ha respondido todos todavía, pero poder puede hacerlo. Y yo lo que hago es que mis personajes en esos mundos en los que viven, tengan una serie de reglas generales que hay que respetar y ver cómo van ellos tratando de explorar y encontrar las respuestas. Eso me divierte muchísimo y me lo paso de maravilla haciendo que los personajes jueguen a descubrir los límites de los distintos sistemas mágicos que voy creando. Otra de las cosas que me interesa mucho de tus obras es que el humor está muy presente, ¿no? Sobre todo en novelas juveniles e infantiles como Stilger, con David y sus metáforas, en El Ritmatista, en Escuadrón, con todos los diálogos con Emegot, en Alcaraz, por supuesto, pero también en obras más adultas, como la segunda saga de Nacidos de la Broma, en la que Wayne actúa como una especie de alivio cómico, ¿no? ¿Cómo introduces el humor en tus historias? You know, wanting to be a writer is about, for me, wanting to explore the human condition in every direction I can. And because of that, I don't want my books to be one emotion. I like to laugh. I think everybody likes to laugh. Humor is tough, for reasons I'll talk about in a minute. But really, the reason it's there is because I think we need it. I think people need it. I think you're going to find me every day going through a wide variety of emotions. All of us are going to. And so if I don't try to get all of that together in a book, I feel like I won't be giving the entire package. I won't be approaching what I really want to do. Me
Lo que me interesa en mi trabajo como escritor, en lo que consiste ser escritor para mí, es en explorar la condición humana en todas las direcciones posibles. No quiero que mis novelas vayan en una sola dirección, sino que quiero explorar todo lo que nos hace ser humanos. Y el humor, desde luego, tiene que estar presente porque existe, porque es algo necesario para el ser humano en su día a día. La gente necesita el humor, yo necesito el humor. Todos pasamos por distintos estados emocionales a lo largo del día. Y si no incluyera el humor, si no estuviera presente en mi obra, no estaría presentando el pack completo de emociones y no estaría tratando de alcanzar el objetivo que me he fijado. The reason that humor is so tough is everyone's sense of humor is really different, right? This is just a rule. It actually applies to all art. Our taste in art varies widely. But when someone picks up a fantasy novel, we know they have taste in fantasy, right? That they want a fantasy novel. And they pick up a big epic fantasy. You can kind of say, well, everyone who's going to pick up a 1,000-page epic fantasy, our tastes in art probably align. In a lot of ways. I grew up reading The Wheel of Time. I love The Wheel of Time. We can bond over The Wheel of Time or over Tolkien or over George R. R. Martin or over Anne McCaffrey or any of these great big epic fantasy stories. And so I can kind of gauge what the taste of the reader is going to be. But for humor, that doesn't necessarily apply, right? The fact that we both like the same types of epic fantasy does not mean we will have the same sense of humor. And that makes it tough for reasons that you might not expect. But the thing I really try to do is I try to make sure a book has multiple types of humor. Not everyone is going to love the terrible, terrible puns that I love and that Shalom loves, right? That's just, you know, dad jokes are an acquired taste. And you acquire them by becoming a dad. I'm not happy, Shalom. But no, like, that type of humor, so not going to work for some people. But for the people that humor doesn't work for, maybe the biting, kind of sarcastic, insult humor that Wit does will. Or maybe the jovial, friendly humor of a bunch of friends bantering in Bridgeport, maybe that will. Different types of humor work for different people, and so if you can try to put multiple different types in, hopefully everyone will find something funny, even if they don't find everything funny in the book. El humor, además, es una emoción que es muy difícil de reflejar, y es muy difícil de reflejar por toda una serie de cuestiones, porque todos tenemos un sentido del humor distinto. Si piensas en gustos artísticos y literarios, puedes llegar a deducir que si a alguien le gusta la fantasía y otra persona también le gusta la fantasía, ya tienen un elemento en común en cuanto a gustos, que si a alguien le gusta la fantasía épica, pues seguramente a otra persona, si le recomiendo un libro, le va a gustar ese mismo estilo de fantasía épica. Quiero decir, por ejemplo, que si a alguien le gusta La Rueda del Tiempo y a mí también, nos podemos pasar horas charlando y creamos una relación o un vínculo hablando de esta saga, igual que con Tolkien, igual que con la obra de George R. R. Martin, igual que con Anne McCaffrey y todos estos grandes escritores que me precedieron. Si sabes que te gusta alguno de ellos, sabes que compartes gustos con otros lectores y que puedes recomendar algunas de sus obras. Eso no funciona en el caso del sentido del humor. No puedes decir que si a alguien le gusta la fantasía épica y a ti te gusta la fantasía épica, los dos tenéis el mismo sentido del humor. Porque ni mucho menos. Hay gente que se ríe por cuestiones muy distintas, que a cada uno nos llama la atención un tipo de sentido del humor distinto. Hay gente a la que le gusta el tipo de chiste malo con pausas que hace Shalom. Hay otros que lo odian. A mí personalmente me entretiene, pero bueno, hay gente que considera que los chistes malos son un gusto adquirido, que vas, pues eso, pillando con el paso del tiempo. Hay otra gente que prefiere un sentido del humor sarcástico y seco como el del Whip, o un sentido del humor colectivo y en grupo entre amigos como en el Puente 4. Hay distintos tipos de sentidos del humor, tantos como hay personas, y lo que a alguna gente le parece divertido, a otra pues no le arranca ni una mínima sonrisa. Y lo que intento es incluir todos los tipos posibles de sentido del humor que se me ocurren en el libro, para que, siendo consciente de que no le va a gustar todo a todo el mundo, por lo menos todo el mundo pueda encontrar en algún momento algún fragmento que sí le haga gracia. En alguna ocasión has comentado que te interesa que los nuevos lectores puedan entrar en tu obra sin tener que conocer todo el Cosmer. Me he fijado que en muchas de tus novelas, que son el inicio de una saga, por ejemplo, El Imperio Final, Escuadrón, Alcatraz, Steelheart, son medio autoconclusivos, es decir, que la trama acaba de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿están pensados así por la misma razón, para que sean más accesibles a tus nuevos lectores?
Yeah, this is something that's important to me. I really like comics, but I hate reading a comic and finding out at the end of it that the story isn't going to continue in my comic, it's going to continue in some other line that I have to hunt down. I hate finding out that I've missed part of the story. And this is a fine line because I also like diving deeply into lore, right? I love, you know, all the little interconnections that the Marvel Cinematic Universe has done. I often equate the Cosmere, for those who heard, I think I talked about it yesterday, coming from me having read Asimov and loving how Asimov tied Foundation and the Robots books together and then diving deep into that, you know, that's where the origins of me wanting to do the Cosmere came from. So I love both, I love one thing, but I also know how it is to get annoyed. And so I think there's a delicate line to walk. I use a metaphor I call fractal world building. Fractal world building is lore and world building that is like a fractal. A fractal is it's a mathematical concept, but it is also, we can explain it using the shores of a coastline. From distance, a shore of a coastline has a shape that you can grasp and say, this is the shape of, the Iberian Peninsula or whatever. But if you zoom in on that coast, it gets more and more detailed the further you zoom in on it. Because it's fractal, the closer you get, the more it looks, you know, more detail it has. It doesn't lose that detail. And with world building, I like this idea that you feel like you can grasp the novel and the world of the Stormlight Archive. But if you start picking at little pieces and zooming in close, you'll find that they expand to fill the entirety of your vision. And so I like these interconnections. They're there to find if you want them, but they're inserted in a way as to not make you feel dumb or annoyed if you don't get them when you run across them. You just kind of brush them aside and keep going. Sí, desde luego es algo muy importante para mí. Me encanta leer cómics, me encantan los cómics como tal, pero lo que odio es estar leyendo una serie y llegar al final del número en cuestión y encontrarme con que continuará no en el siguiente número de esa misma serie, sino que forma parte de una saga y tengo que comprarme otro cómic de otra colección que tengo que ir a buscar donde buenamente pueda. Eso me molesta muchísimo porque hace que me sienta perdido y también me molesta el sentir pues, que me han quitado parte de la historia, que no lo entiendo todo. Me gusta poder meterme en un mundo o poder crear un mundo que sea relativamente semejante al universo cinematográfico de Marvel. Esa comparación se ha hecho en ocasiones, pero en realidad el origen del Cosmere viene de la obra de Asimov, de la saga de la Fundación y de la saga de los robots. De ahí surge la semilla primera del Cosmere y sé que hay gente a la que le molesta el meter demasiado grado de detalle y el meterte en una saga muy intrincada, y hay otra que prefiere simplemente que le den historias realmente cortas, y lo que tengo que tratar de hacer es encontrar un equilibrio muy delicado entre historias que sean lo suficientemente ligeras como para entrar en ellas y lo suficientemente detalladas como para cautivar al lector habitual. Yo me imagino el proceso de creación de mundos que tengo como un fractal. Un fractal es un concepto matemático que se puede explicar muy bien si pensáis en la costa de un país. Si veis la costa a distancia, es fácil de reconocer. Si vemos un mapa de la península ibérica, podemos reconocer la forma sin ningún problema. Pero si empiezas a hacer zoom hacia adentro, si empiezas a acercarte a esa costa, en lugar de perder grado de detalle, va adquiriendo cada vez más detalle. Y las formas van siendo distintas. Y cada vez hay más información y hay más detalle y no se pierde. Eso es lo que trato de hacer con mi proceso de creación de mundos. Si os fijáis en el archivo de las tormentas, hay un montón de detalles de este tipo. Hay cuestiones muy pequeñitas que están interconectadas entre sí. Si queréis dedicaros a estudiarlas, perfecto, porque seguirá existiendo ese grado de detalle. Si las veis y las disfrutáis, perfecto. Y si no las veis, tampoco pasa nada. Puedes pasar tranquilamente de ellas, las dejas de lado y continúas leyendo la historia porque debería funcionar por su cuenta. Diego, you're pretty amazing. All day, and then he goes and takes care and makes sure all the con is organized and that everybody's getting where they're supposed to be at night. He doesn't sleep.
he's pretty incredible. I've never had the con organizer be my interpreter before. Nos queda un poquitín, pero os voy a dejar después, ¿vale? Siguiendo con esto de la creación de mundos, si lees, por ejemplo, a Joseph Martin, te das cuenta de que usa la comida, por ejemplo, para lograr un realismo en sus ambientaciones. Hay otros autores que usan música, literatura, religión. ¿Qué elementos crees que consideras imprescindibles a la hora de construir un mundo? You know, I don't think that there is anything that has to be there. It depends on your goals as a writer or as a GM or whatever you're world building for, and the type of story you're doing as well. For me, I suggest that writers look for something they're passionate about and bring that to their world building. And the best stories I've read world building wise, you can see the writer's passion coming through in the story, but at the same time, it also depends upon your goals. We inherited from Grandpa Tolkien this idea of immersion as part of our world building, that the whole goal of Lord of the Rings and The Hobbit was to make us feel like this place was real, so that we could pretend while we're in there. And so certainly, if that's your same goal, you have to do look for a certain amount of realism so that the reader can suspend their disbelief long enough to go into this world and experience it. This is why I like my maps and my books to all be in world maps, that you know why they're there, who made them, while we're posting them. That's why I even prefer to have the illustrations, these things that someone in the books has drawn, just so that we have this extra layer of immersion. So yes, I think that it's going to require a certain amount of work to get that sense of immersion. But I don't know if any one thing needs to be there. It's what you're passionate about. And you can use an age-old trick in writing if there's something you don't know about and you want to put in your books anyway. It's have your characters not know anything about it, right? You'll notice that I have only ridden a horse two or three times in my life. There's not a lot of horses. People might have said epic fantasy needs horses. That's a big deal. You know, Robert Jordan, it was a big deal to a lot of writers. For me, you get Kaladin, who hates horses, specifically because I don't want to have to write them, right? So as long as Kaladin's like, oh, those evil beasts that I hate. But since I do have Adolin, who loves horses, I do have to give my scenes to some horse people to give me feedback. But that's the other thing you can do. If there's something you're worried about, there are people out there who are experts in it who would love to help you get it right. So do a little bit of research, get yourself part of the way there, and then find someone who knows a whole lot more than you and let them read the story and tell you what you're doing wrong. No hay un elemento que tenga que estar sí o sí. Lo que tiene que estar presente depende del objetivo que tengas, de lo que persigas para los lectores y del tipo de historia que quieres contar. Yo creo que los escritores tienen que aportar a la creación de mundos aquello que les apasione. Siempre es positivo el ver pasión en algunos de los elementos que van a formar parte de tu historia, y yo creo que tienen que estar ahí pues casi todo el tiempo. Ya el abuelo Tolkien nos imbuyó a todos con la idea de que la fantasía épica persigue, entre otras cosas, lograr que te sientas metido en el mundo en el que se desarrolla la historia. Tanto en El Señor de los Anillos como en El Hobbit, quieres tener la sensación de que el sitio es real, de que lo que estás viviendo lo estás viviendo con los personajes en el aquí y en el ahora de ellos. El objetivo es que esa realidad se superponga, en cierta forma, a la tuya, que logres esa suspensión de credibilidad para meterte en ese mundo y disfrutarlo. Por eso me gusta que en mis obras los mapas estén siempre presentes, porque creo que añaden una capa más. Son muy importantes. Es importante saber quién ha hecho cada mapa en las historias que yo cuento. Las ilustraciones que acompañan a los libros están elegidas con un motivo concreto. Yo creo que añade una capa extra que ayuda, pues eso, a que te vayas metiendo dentro de la historia. Es una cantidad de trabajo bastante importante, pero es realmente necesaria para lograr que haya esa inmersión, que es algo que persigo, esa sensación de que estás ahí metido. Solo se logra teniendo muchas capas que ofrecer a los lectores. Y además hay otro truco que los escritores utilizan
utilizamos a veces. Y es que si no tienes ni idea de algo, haces que tu personaje tampoco tenga ni idea de algo y saltas pascuas, te quitas el problema de en medio. En mi caso, si os fijáis, hay muy pocos caballos en mi obra, porque a mí no me gustan demasiado. He montado dos o tres veces a caballo en mi vida. Y fijaos que estamos hablando de fantasía épica. Se supone que el caballo es uno de los principales animales que tienen que estar ahí. Como a mí no me gustan, a cada día no le gustan ni tan contentos. Me lo quito de en medio y ya está. Es verdad, y de hecho de vez en cuando lo dice, yo es que odio esos animales y tal y no sé qué. Y luego por otra parte tienes a Evelyn, que está a la que sí le gustan mucho, y entonces eso te obliga a documentarte un poco más. Te tienes que preocupar por ponerte en contacto con expertos, que siempre encontrarás alguno que esté dispuesto a ayudarte a que hagas las cosas bien. Hay gente que sabe del tema, que te ayude a investigar y que te cuente lo que sea necesario contar para que la historia esté bien hecha y para que sea creíble, para que funcione esa inversión. Ya para acabar, quería hacerte una última pregunta sobre un poco tu relación que tienes con tus lectores, porque creo que es muy interesante. Te tomas bastante tiempo en escribir State of Anderson, por ejemplo, o charlas con ellos en foros. Entonces, ¿esta comunicación es bidireccional? Es decir, a veces lees alguna teoría o alguna cosa que dices, hostia, esto lo quiero poner en el libro. So, I think it's important for me, as a writer, to know what the reader is saying and know what people are thinking about my books. I view the relationship we have that similar to in the old days, if you wanted to be an artist, you needed a wealthy patron to pay for you to live, and my wealthy patron is the lot of you, right? And I want to have a good performance review. I want you to enjoy the things that I'm writing. At the same time, that is balanced against something else, which is artistic vision. I think that a writer does need to have a firm, personal, artistic vision for a story, because that is what leads us to our best art. There's a reason why a lot of the great art doesn't come from 100 different people submitting one paragraph each. Usually a singular vision is necessary, even for something like a film, where there's a lot of people coming together, there needs to be a director who has a singular vision. And so I need to weigh these things and balance these things. And I'll let you do that part, and then I'll say some more. Bueno, yo creo que realmente es muy importante saber qué opinan tus lectores y mantener ese tipo de contacto con ellos. Me gusta que los lectores me digáis qué opináis de los libros. Creo que la relación que tenemos es un poco semejante a la que había con los mecenas en el Renacimiento, por ejemplo, que eran gente acaudalada que se dedicaba a financiar a los artistas mientras estos creaban sus obras. En mi caso, mis mecenas sois todos vosotros, y me importa lo que penséis, y me importa que os guste lo que estoy haciendo, y me importa que disfrutéis con lo que os ofrezco. Pero al mismo tiempo esto se tiene que equilibrar con otra cuestión, que es la visión artística, que es una visión siempre muy personal y que se basa en la experiencia propia del creador. Si os fijáis, la mayor parte de las obras de arte no hay. Casi ninguna que surja de la colaboración de 100 personas que llegan, se ponen juntas y escriben un párrafo cada uno. No, tiene que haber una visión, un principio conductor que lo guíe todo. Aún en el caso del cine, que es uno de los grandes artes colaborativos, necesitas tener una visión, que es la del director, que es la que acaba imponiéndose en el tono de la película. This can be dangerous. For instance, when I was working on the Wheel of Time, I came from Wheel of Time fandom, and I knew what Wheel of Time fans wanted. They wanted in-jokes, right? That's one of the things they wanted. Of course, they wanted a great story, but in the Wheel of Time, there's a talking monster called a Trolloc. His name is Narg, and he says some funny things in the first book, and became a meme. And so Wheel of Time fans all did memes of Narg the talking Trolloc. Well, when I picked up the books, there was a part of me that's like, oh, what the fans want is to see Narg again. Fortunately, there was a lot of me that said, no, this isn't about putting in-jokes into the story. If you do that, it's going to derail the story and it's going to lack artistic credibility. It's not a series that that's appropriate for. And so there's a case where following what the fans want, I think, would have been a very bad idea. Balancing that on the other side, knowing that fans are expecting a certain sort of sense from their books, a heroic end to a certain character, a good, satisfying conclusion. Sometimes you read online and you find, oh, they've latched onto a character that I didn't realize they were latching onto as much.
In that case, I think it's appropriate to say, can I take this character and maybe, but I was going to kind of push them aside, and maybe not just push them aside, give them a little bit more, give them a better sense of character arc, because a lot of people are wanting and expecting it. In that case, I think it's appropriate. Where it gets really tricky is when the fans figure out what you're going to do in a book, right? And Robert Jordan struggled with this a lot through his career, I know. There was this idea that the fans wanted to be surprised. They loved the twists and turns. But if you lay proper foreshadowing in your stories, then they're going to guess. And I kind of fall on the side, George Martin has said the same thing, of, you know what, you've got to stay true to what you're foreshadowing. Even if fans guess it, let them be smart, let them have figured it out. Even if it's a little disappointing when they read it like, oh, that's what I thought of, the opposite of changing it just because they figured it out means that you're going to have to do something without any foreshadowing that's just going to lead to a non-satisfying conclusion, I think, for everyone involved. El peligro que se corre es, o el peligro que yo corrí, por ejemplo, fue cuando me empecé a encargar de la Rueda del Tiempo, a la que llegué como aficionado. Sabía perfectamente lo que un lector de la Rueda del Tiempo quería cuando me puse a escribir la saga. Queríamos todos chistes privados, chistes para entendidos, para los que conocíamos bien la historia. Hay en el primer volumen de la Rueda del Tiempo un monstruo parlante que se llama Nar, y que se convirtió en uno de los favoritos de los lectores cuando aparecía, incluso tiene memes propios. Y yo me dije, cuando empecé a escribirlo, qué guay, ahora puedo volver a meter a Nar. Y luego de repente dije, no porque eso sería un chiste privado, no porque eso sería simplemente hacer la gracieta, y eso se carga la historia, le quita credibilidad a lo que se está narrando. Tengo que ser fiel al tipo de historia que quiero contar, tengo que estar convencido del tipo de idea que quiero narrar y encontrar un poco el equilibrio entre lo que esperan los lectores y lo que tú les quieres ofrecer. A veces hay personajes a los que les vas a dar un final heroico, es lo que tienes previsto, y de repente, por lo que sea, te llegan las reacciones de los lectores y ves que le han pillado muchísimo cariño a ese personaje que te quieres cargar. Y dices, bueno, pues a lo mejor no le tengo que dar el fin heroico, y a lo mejor, como les gusta tanto, en lugar de cargármelo de todo, simplemente lo aparto, o le hago un poco más protagonista en algún fragmento, o hago que su arco de personaje sea un poco distinto. Darle un poquito también a la gente lo que te está pidiendo, adecuarte un poco a lo que quieren los lectores. Hay autores a los que les parece muy mal, a los que no les gusta que los lectores adivinéis lo que estamos poniendo. Sé que Robert Jordan tuvo muchos problemas, o lo que vamos a escribir, mejor dicho, sé que Robert Jordan tuvo muchos problemas con eso a lo largo de la carrera. El lector, en el fondo, diga, lo que le gustan son las sorpresas y esos giros de guión inesperados. Pero para poder hacer un giro de guión y dar una sorpresa, tienes que ir dando pistas que vayan preparando el terreno durante un cierto tiempo. Y a veces, si pones esas pistas, el lector va a ser listo, las va a ver y va a adivinar ese giro de guión que tú tenías previsto. Y George R. R. Martin dijo algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y a lo que trato de ser fiel, y es que tú tienes que ser fiel a la historia que quieres contar. Si los lectores lo adivinan y son más listos, pues oye, perfecto, muy bien por ellos, me alegro. Lo que no puedes es cambiar las cosas sobre la marcha solo porque quieres tratar de darles una sorpresa. El cambio porque sí nunca sale bien. Tienes que tratar de hacer algo que sea realmente con un final sólido, porque si no, el proceso no va a ser satisfactorio para ninguno de los que participamos en él. Vamos a abrir el turno de preguntas, pero no sé si nos va a dar tiempo, quizá una o dos. Entonces, levantad mano, y creo que por aquí habrá alguien con el micro. Bueno, pues... Venga, te veo a vos. Sí, vale. A mí me gustaría saber cómo ha cambiado a lo largo de su carrera como escritor su manera de afrontar el proceso de creación literaria. O dicho de otra manera, si pudiera enviarle un consejo al pasado, al joven Brandon Sanderson cuando empezaba, ¿qué le diría de cómo escribir, bien? Okay. So if any of you hear the question is, what tip would I give myself if I had my younger writing self? How has my writing evolved over the years? See, I've read this book, the one where you go back in time, and it never turns out well, right? You always, you know, if you go back and try to change your past self, you always end up as a communist in the future, right? Which I guess could be good depending on who you are, but I've read that book. I wouldn't change anything if I were in a science fiction book. But to take the question seriously,
The thing I would most like to have told myself is just keep going, you'll be fine. I stressed a lot about whether I would make it as a writer or not. That doesn't do you any good if you're an aspiring writer, because you can't know. But coming to the decision that I would write whether I published or not was really important to me as a writer, and it helped me a lot. And you know, going back and saying, just write because you love it. Publication, don't stress about that. Probably the best advice I could give myself. The other thing I would tell myself is learn to revise. Early Brandon was not very good at revision, and learning to revise is what finally got Elantris published. It's no coincidence that that's the book that had been through 4 or 5 drafts, when all the other things I was sending to publishers had been through 2. El consejo que la pregunta era que qué consejo le daría yo a mi yo del pasado como escritor, y le diría, pues no le diría nada, que ya me conozco yo esta historia, que ya me he leído yo ese libro, que luego te vas al pasado para tratar de arreglar las cosas y resulta que en lugar de arreglarlas acabas siendo comunista o yo qué sé, que puede estar bien, depende de la ideología que tengas, pero que no cambiaría en absoluto nada de lo que he vivido hasta ahora. Y por responder un poco más en serio a tu pregunta, lo que sí me gustaría decirle a mi yo del pasado es que siga adelante, que continúe, que persevere, que todo va a ir bien, que en los momentos en que estaba más estresado preguntándome si iba a lograr ser escritor o no, que sí, que va a salir todo bien, que va a tener éxito. Eso es lo que me diría, que está bien la decisión de seguir escribiendo aunque no sepas si te van a publicar o no, que escribir es lo que quieres, que te olvides de preocuparte por si te van a publicar, y que aprendas a corregir. Brandon del pasado aprende a corregir, que eso hace mucha falta, porque el Brandon primerizo no le gustaba demasiado eso de revisar los manuscritos, y no es casualidad que el primero de mis manuscritos que vio la luz sea Landris, porque es el primero también al que dediqué varias correcciones y que pasó por 4 o 5 probadores, mientras que el resto de lo que había escrito hasta entonces solo había tenido 2 versiones. Bueno, antes de nada, Brandon, muchas gracias por haber venido aquí a España. Por darnos la oportunidad, los que somos de aquí, de poder hablar con ustedes y de recibir los libros y de hacer unas cuantas preguntas. Le quiero hacer una pregunta un poco comprometida respecto a un personaje, pero se la quiero hacer de una manera un poco en código, para que solo unos pocos la podamos entender. Sé que juega Magic the Gathering, y la pregunta sería, si Hoy fuese una carta Magic, ¿qué color o qué colores tendría? Glamour magic card, what colors? I am very not red and very not green. Those are the two you can eliminate right away. I'm not a terribly emotional person, and nor am I kind of a feely sort of get along with nature type person. I like big cities, I like industry. I'll go out in the wild and enjoy it for a brief time, but camping to me is a hotel that doesn't have 24-hour room service, right? So that leaves you white, black, and blue. I think that I am a pretty good Esper mix. I'm very ambitious, which is where I get the black. People ask me which house in Harry Potter I'm in, and I usually have to admit I'm probably a Slytherin. Okay. Oh, there's some Slytherins here. Good. This is partially just me being contrary by nature, right? I like to argue for the underrepresented side. I like to find the ideas that others are ignoring, and I think that if you ever think I might be Slytherin, you probably just are. And so there's the black of me. The blue is pretty obvious. Blue is artistic enough to be arty, but more about the brain. And the way I construct stories is very, very blue. And I do think that I'm kind of naturally a peacemaker. I'm an oldest child. I like being in charge, and I like people doing what I say, and I like making sure that there aren't arguments, even if there are discussions, and so that's the white in me. So I would be Esper. It's no coincidence the magic character I created, when they asked me to create one, ended up being black-blue with a very small white undercurrent.
Buena pregunta. La verdad es que no me emociona a mí mucho la naturaleza, me van lo de las ciudades, la industria, lo del fuego. Me quedan en realidad tres opciones, que son blanco, azul y negro. El negro porque soy un tipo bastante ambicioso. Debo reconocer que si estuviera en Hogwarts, si fuera de una de las casas de Harry Potter, sería Slytherin. Porque me gusta llevar la contraria, porque me gusta tratar de averiguar lo que mucha gente ignora. Y si vosotros sois semejantes y si vosotros sois Slytherin, creo que nos reconoceremos entre nosotros. Lo del azul es bastante obvio, porque es el color más artístico, el que tiene más que ver con el cerebro y con la construcción de historias. Así que lo del azul es algo que me llama mucho la atención. Y el blanco es porque soy un pacificador por naturaleza. Soy hijo mayor, tengo bastantes hermanos, me he pasado la vida tratando de escuchar a la gente y tratando de ayudar, así que si tuviera que decir un personaje sería Esper. Bueno, no nos queda tiempo para más, pero muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo mil gracias a ti, Daniel, por...